Buenas tardes a todos los que os habéis incorporado. Un saludo muy cordial a todos vosotros, aunque no nos veamos. Soy Jesús García Rojo, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, encargado responsable de la Cátedra Santa Teresa de Jesús, de la que a partir de este momento iniciamos una nueva edición. La de este año será la edición 38ª. Fue el año 1981 cuando los provinciales de los carmelitas de España firmaron con el entonces rector de la Universidad Pontificia de Salamanca un documento por el que se creaba la Cátedra Santa Teresa de Jesús. Desde entonces han transcurrido justamente 40 años. Y durante este periodo, la cátedra ha organizado cursos, seminarios, para dar a conocer no solo la figura y obra de Santa Teresa de Jesús, sino también la figura y obra de otros grandes autores de la espiritualidad carmelitana: San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, Edith Stein, etc. Antes de presentar la cátedra, los contenidos, los propósitos de la cátedra de este año, cedo la palabra al profesor Francisco García Martínez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que ha tenido la gentileza de acompañarnos. Tienes la palabra, Paco. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que participáis ahora en directo o que podáis seguir la conversación más tarde. Quería dar la bienvenida a todos en nombre de la facultad a este ciclo de conferencias de Teresa de Jesús a Teresa de los Ángeles, organizada por la Cátedra Teresa de Jesús de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es una alegría poder celebrarla porque parecía que habíamos perdido esta oportunidad en el año en que íbamos a celebrar los 50 años del doctorado de Santa Teresa y ahora que estamos celebrando el centenario de Teresa de los Ángeles, el tema del COVID hizo que tuviéramos que suspender este ciclo que ya estaba organizado. Nunca habíamos preparado con tanta antelación un acto, ¿no? Como esta vez. Quiero agradecer en nombre de la facultad a los padres carmelitas descalzos de la provincia ibérica que patrocinan esta cátedra y que tanto han hecho para que desde la facultad podamos extender el pensamiento profundo de Santa Teresa y de todo el ámbito de la mística carmelitana. Una pequeña reflexión para comenzar. La universidad no solo genera pensamiento desde dentro de sí. Esto haría que fuera una institución ensimismada, sino que también tiene como misión buscar y estar atenta a la sabiduría que se da en la humanidad aquí y allá, no siempre en ámbitos académicos, y ponerla a disposición de todos, universalizarla, reconociendo su relevancia para el pensar humano. De tal manera que, asimismo, la universidad reconoce que no todo es el saber, sino que lo importante es la sabiduría, que se extiende más allá de los saberes académicos y que tiene que nutrir el ámbito global del pensar humano y universalizar este pensar. Y este es uno de los sentidos y finalidades que tienen las distintas cátedras, en concreto las seis cátedras institucionales que tenemos en nuestra facultad. Recoger el pensamiento de otros ámbitos, no siempre académicos, extenderlo o llegar transfiriendo conocimiento a otros ámbitos. Solo quería terminar agradeciendo a don Jesús García Rojo su trabajo, no solo para la organización de este ciclo de conferencias, sino durante tantos años como gestor diligente y eficaz de esta cátedra. Y también agradecer a las dos ponentes, a doña María Teresa Gil, que hablará hoy, y a doña María José Schulz, la aceptación a participar en este espacio y su comprensión con los inconvenientes del COVID que nuestro trabajo no haya sabido gestionar. Nada más, pues, solo desear que estas reflexiones sean para nosotros alimento de sabiduría. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Paco.
Y paso yo ahora ya a presentar la cátedra de este año. Como habéis podido ver en el programa que hemos preparado, la cátedra de este año lleva por título De Teresa de Jesús a Teresa de los Andes. Se trata de dos figuras separadas en el tiempo y en el espacio. La primera vivió en España en el siglo XVI. La segunda vivió en Chile en el siglo XX. Esta distancia espacio-temporal no ha sido obstáculo para que las dos compartieran no solo la misma vocación en el Carmelo, sino además para que, siguiendo a Cristo y configurándose con Él, alcanzaran la santidad. Por tanto, distantes sí, pero próximas también. Así pues, la Cátedra Santa Teresa de Jesús de este año se va a ocupar de estas dos mujeres. Y la razón es distinta en uno y otro caso. El año 1970, Teresa de Jesús fue declarada oficialmente doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Se han cumplido 50 años de aquella fecha memorable, aquel 27 de septiembre de 1970, que marcó un hito en la praxis de la Iglesia. Y nos ha parecido oportuno reflexionar sobre el significado de aquel hecho. Para ello contamos con la presencia de María Teresa Gil Muñoz, quien, además de hablarnos hoy de Teresa doctora o del doctorado de Teresa y su significado, mañana nos hablará de la noche oscura en Teresa de Jesús, un tema hasta ahora poco estudiado. Los dos días siguientes, miércoles y jueves, están dedicados a Teresa de los Andes, de quien el año pasado se cumplió el primer centenario de su muerte. Este hecho nos parecía que era razón suficiente para acercarnos a Teresa de los Andes, esa joven carmelita chilena que murió antes de cumplir 20 años y sin haber concluido su año de noviciado. Para ello, contamos con la presencia de María José Schulz, a quien presentaré a su debido tiempo. Ahora quisiera presentar brevemente a María Teresa Gil Muñoz, nuestra primera conferenciante. Teresa Gil es religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, es abulense, es apasionada por Teresa de Jesús, toda su actividad pastoral, profesional, está centrada precisamente en la animación, formación, divulgación de la espiritualidad teresiana. Doctora en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia Comillas, con una tesis que lleva por título La noche oscura de Teresa de Jesús. Es investigadora en esta misma universidad, profesora en la Universidad de La Mística, Cites de Ávila, y es también coordinadora del ámbito de espiritualidad en la provincia teresiana de Europa. Entre sus publicaciones solamente voy a citar dos, las más próximas a este tema o a estos temas que ella va a exponer. Publicado en Roma, un trabajo que lleva por título La noche oscura en el itinerario espiritual de Teresa de Jesús, y publicado en Ávila, otro título, Teresa de Jesús, mujer en tiempos recios para la aventura del Espíritu. Antes de dar la palabra a Teresa Gil, dos cuestiones prácticas. La primera, deciros que, como habéis podido ver u observar, las conferencias quedarán grabadas. La grabación está ya en marcha y los servicios informáticos de la Universidad Pontificia de Salamanca pondrán estas conferencias en vídeos, trasladarán al YouTube de la propia Universidad Pontificia lo antes posible. Y segunda cuestión práctica,
Al final de la conferencia dejaremos un espacio para el coloquio o para el diálogo. Por tanto, quien desee intervenir podrá hacerlo, pero será a través del chat. Por tanto, escribiendo ahí la cuestión, la pregunta, para que Teresa pueda responder. Nada más, agradezco a Teresa que haya aceptado participar en esta edición de la Cátedra Santa Teresa de Jesús. Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, lo primero de todo, pues buenas tardes y un saludo cordial, todo lo cordial que puede ser un saludo a través de una pantalla, ¿no? La verdad es que agradezco la invitación, yo diría, sobre todo por ser una invitación muy sostenida en el tiempo, ¿no? Sería hace un año cuando tendríamos que haber estado compartiendo esta celebración y estos temas, y ahí hemos mantenido la intención y también el interés, ¿no? Pues por compartir de una manera sencilla lo que va a ser pues esta introducción del día de hoy desde el marco del 50 aniversario del doctorado de Teresa, ¿no? Me gusta compartir pantalla sobre todo para ir presentando, ¿no? Ir con una presentación que ayude al seguimiento de la exposición. Entonces, me vais a permitir un segundito para hacer el compartir pantalla. En principio, yo creo que ya debe estar proyectándose la presentación. Si hay alguna dificultad o pues me decís. Seré, Teresa, seré. Vale, perfecto. Bueno, pues comienzo situando el título, ¿no? Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Como decíamos, la celebración de estas jornadas, ¿no? De esta cátedra de este año tenía ese marco, ¿no? Del aniversario del doctorado de Teresa y el subtítulo pues sería un poquito como el acento o el matiz que yo quiero subrayar, ¿no? La osadía de enseñar como maestra siendo mujer. Vamos a ir adentrándonos poco a poco en esta clave, ¿no? Cuando se me propuso el tema, lo primero que pensé al pensar, ¿no? Es decir, ¿de qué voy a hablar o cómo enfoco, cómo oriento esta reflexión? Lo primero que me vino era lo que no quería hacer o lo que no podía hacer, ¿no? No quería hacer como un estudio pormenorizado, histórico, del proceso que aconteció hace 50 años para llegar al doctorado de Teresa, entre otras cosas porque yo no soy tampoco especialista ni en historia de la Iglesia ni en estudios más históricos. Y tampoco quería o adentrarme demasiado en la significación dogmática del hecho del doctorado de Teresa. A mí también por mi modo de aproximarme a Teresa de Jesús y mi modo de hablar de ella, me vino enseguida como un deseo, ¿no? Un deseo y la invitación a hacer una especie de teología ficción, si se puede nombrar así, ¿no? Que sería preguntarme cómo viviría Teresa, ¿no? Este acontecimiento. Y la verdad es que antes de adentrarme en la respuesta, que más o menos he reflexionado, diría que con mucho humor, seguramente, ¿no? Seguramente que todo el fenómeno, toda la movida, ¿no? Que hubo en el Vaticano para nombrar la doctora de la Iglesia, pues probablemente diría al fin doctora de la Iglesia, ¿no? Ya veremos por qué, ¿no? Por tanto, la primera pregunta o la primera aproximación va a ir un poquito desde ahí, ¿no? ¿Cómo viviría Teresa o qué significaría desde ella? Y la segunda cuestión que me vino como pregunta es si podríamos seguir hoy, siglo XXI, ya adentrándonos en el siglo XXI, seguir proponiendo a Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál sería la significación hoy? Bueno, pues con estas dos preguntas de fondo, el itinerario que voy a seguir, no me detengo porque es lo que vamos a ir viendo, va a tener
tres partes fundamentales, ¿no? Y una conclusión. Una primera parte, que he titulado Espera un poco, hija, y verás grandes cosas, sí que será una breve aproximación al acontecimiento histórico, ¿no? del doctorado de Teresa. El punto 2 y el punto 3 nos sumergiremos un poquito más en esa primera pregunta, ¿no? ¿Cómo viviría Teresa? O viendo cómo lo vivió, de alguna manera, el ser maestra en su propio tiempo. Y de ahí es la clave de mujer, ¿no? Mujeres eran otras y han hecho cosas heroicas por amor. Y la clave de la experiencia, ¿no? ¿De dónde va a nacer o de dónde va a brotar ese magisterio teresiano? Y bueno, pues para alcanzar una conclusión que recoja un poquito como lo que hemos ido viendo, ¿no? No me entretengo en el esquema, sino que vamos a ir poco a poco ya adentrándonos en esta primera parte. Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Cuando hablo de Teresa de Jesús, me gusta, al menos en un porcentaje muy alto, dejarla hablar a ella, ¿no? Que no sean mis palabras, sino que sean sus propias palabras son las que me suelen ayudar a ir dando hilo y argumento y marco, ¿no? Y en este caso hay un texto que a mí me vino como marco hermenéutico del doctorado teresiano, ¿no? Es decir, ¿desde dónde podríamos comprender la significación del doctorado de Teresa? Y me vino este texto del libro de las fundaciones, muy al principio, cuando Teresa va narrando, bueno, cómo se dio el segundo paso, ¿no? El primer paso, la fundación de San José, ya está narrado en el libro de la vida, y en el libro de las fundaciones va a empezar a narrar ese segundo paso, que es el despliegue, ¿no? De todas las demás fundaciones. Y está contando esa visita que ha tenido, de esa primera conversación que tiene con el misionero Alonso, ahora se me fue el nombre, ¿no? Alonso Maldonado, misionero franciscano, que le habla de lo que está aconteciendo en América. ¿Qué es lo que...? Este es el marco, pongo este texto porque es justo lo que precede a esta afirmación, ¿no? Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. A Teresa le han contado, dice ella, los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, ¿no? Por falta de doctrina. Este dato, esta información, esta experiencia le produce un impacto a Teresa, ¿no? Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Y desde ese dolor o desde ese impacto, ¿no? Acude a la oración, acude al Señor y le suplica, ¿no? ¿Qué es lo que le pide? Pues que le diese medio, como ella pudiese algo, hacer algo para ganar algún alma para su servicio, ¿no? En este marco, un poquito más adelante, está hablando de cómo ella tiene envidia de los que pueden, por amor del Señor, emplearse en esto. Fijaros en qué, ¿no? En ser mediación, en ser parte para que alguien, algún alma, se entregue al servicio del Señor, ¿no? En contraste por los que se pierden por falta de doctrina. Ella dice que le da ternura y le da envidia esas personas, esos santos que se entregan a este servicio. Y dice ella, ¿no? Que este es el subrayado que quiero hacer de este texto. Por ser esta la inclinación que nuestro Señor me ha dado. Es una inclinación natural, ¿no? Pero dada por el Señor. ¿Y cuál es esa inclinación? Pues ser parte, ¿no? Dice, precia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos, mediante su misericordia, que todos los servicios que la podamos hacer. Es como que la vocación primaria, fundamental de Teresa, que va emergiendo de todo su recorrido y de todo su proceso, se identifica con este ser mediación para que otros conozcan, ¿no? Mediante nuestra industria y oración. Ahí se sitúa Teresa,
Y con este, podríamos decir, en este tono de desasosiego inquieto, como sabroso, mejor dicho, ¿no? Como ella suele decir, es un desasosiego sabroso porque está ahí con esa inquietud de querer hacer, es cuando Teresa escucha esa frase, ¿no? Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. De alguna manera son palabras que quedan fijadas en el corazón de Teresa, aunque como dice ella, aunque yo no podía atinar por mucho que pensaba en ello, ¿qué podría ser? Ni veía camino para poderlo imaginar. Bueno, de alguna manera, claro, lógicamente Teresa está hablando aquí de la multiplicación de los palomarcicos, como ella dice, ¿no? De sus conventos desde ese momento. Pero en esa pregunta que yo os compartí al principio, ¿no? ¿Cómo vive Teresa, cómo viviría Teresa todo este despliegue? Podríamos intuir que Teresa contempla, ¿no? Contempla también hoy cómo esa expansión del teresianismo y esa celebración también de su magisterio, de su mediación, de su palabra, ¿no? Me gusta enmarcarla casi como esa misma promesa que recibe Abraham, ¿no? Abraham, en la alianza, el Señor le dice, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Pues yo creo que este marco de espera un poco, hija, y verás grandes cosas, podría estar en esta misma línea de la promesa de Dios, ¿no? De todo ese sin fin de descendencia teresiana que ha venido después de ella, ¿no? Y que sin duda alguna, pues el momento del reconocimiento oficial, ya vamos a ver, ¿no? Ya fue el oficial, porque no oficial ya estaba dado, del doctorado de Teresa, pues forma un hito importante, ¿no? Que es el que estamos celebrando. Bien. Os decía que aunque no me voy a adentrar en una descripción demasiado histórica y en detalle, pues sí que, bueno, asomarnos un poquito a ese tiempo, ¿no? El 27 de septiembre de 1970 se celebra, ¿no?, la proclamación del doctorado de Teresa. Me voy a basar en esta primera aproximación a la figura del padre Tomás Álvarez, que sin duda pues conocerán, ¿no? Porque yo creo que quién mejor que él, que seguramente vivió allí en primera persona este tiempo y lo deja registrado y escribe sobre todo ese acontecimiento, ¿no? Me gusta cómo lo hace en uno de los artículos leídos. ¿Por qué? Pues porque lo hace a través de preguntas, ¿no? Se hace alguna pregunta y va respondiendo con datos y con el conocimiento que tiene de Teresa de Jesús. Y me gusta porque son dos preguntas, o sea, son preguntas que podemos prolongar nosotros y hacérnoslas en el hoy, ¿no? ¿Qué significa? O sea, ¿por qué en ese momento es pertinente nombrar a Teresa como doctora de la Iglesia? ¿Y en qué sentido se puede decir que es maestra, ¿no? Que su mensaje es valioso para, en ese momento, en la Iglesia del siglo XX? Y esas dos preguntas son las que mantenemos para nuestra reflexión al siglo XXI. La proclamación del doctorado de Teresiano, como pongo ahí, vivió o tiene un largo proceso, proceso tan largo como toda la historia después de su muerte, ¿no? Porque, como vamos a ver, el reconocimiento oficial, como os decía, es el que se realiza en el año 70, pero hay un reconocimiento temprano, no oficial, pero sí explícito, pero muy temprano. O sea, en los primeros años del siglo XVII, donde están ya abiertos los procesos de beatificación y de canonización de Teresa de Jesús, desde ese momento, lo que se va argumentando como parte de esos procesos de beatificación y canonización es precisamente este reconocimiento de Teresa desde lo valioso y la validez de su doctrina. Leo un
pequeño parrafito de esos procesos de beatificación y canonización. Dice, ¿no? La doctrina de los libros de Teresa, dice, no solo es santa y católica, o sea, la doctrina es ortodoxa, podríamos decir, ¿no? Santa y católica, desde su lenguaje. Dice, no solo eso, sino que es muy provechosa para la Iglesia. Tiene una proyección, tiene un beneficio para toda la Iglesia. Y se ha seguido grande aprovechamiento a las almas con la lección de estos libros. Es decir, aquellos que se han aproximado a la lectura de sus obras se han aprovechado, ¿no? Y se han visto maravillosas conversiones y mudanzas de costumbres, ¿no? Este va a ser como, yo diría casi como un leitmotiv o como una sintonía de fondo permanente en los 5 siglos o 4 o 5 siglos que llevamos desde la muerte de Teresa, ¿no? Que su obra literaria, ¿no?, contiene una doctrina, una sabiduría, ¿no?, reconocida para beneficio de la Iglesia y con efectos concretos sobre las personas que lo han leído, no solo porque les haya iluminado la mente, ¿no?, sino porque ha generado conversiones y mudanza de costumbres, ¿no? Ese sería de los primeros testimonios del reconocimiento de su doctorado, ¿no?, de Teresa como doctora y maestra de la Iglesia. En ese mismo tiempo hay una especie de manifiesto precisamente de los teólogos de la Universidad de Salamanca, que sabéis que siempre ha sido pionera en eso de reconocer a Teresa como doctora, ¿no? Dicen estos teólogos, ni menos útil a la Iglesia y a la consideración menos admirable es el que una mujer sin letras, subrayo ahí estos dos claves, ¿no?, porque serían una objeción muy importante, ¿no?, una mujer sin letras participase tanto de las divinas luces, que dejase escritos muchos libros, enriquecidos, de católicas y utilísimas doctrinas, etc., ¿no? Y siempre esa junto con la sabiduría de la doctrina de Teresa, siempre va asociada esa capacidad que tiene de generar en otros, aquí lo expresan como suma piedad y contemplación de las cosas divinas, ¿no? Yo diré al final, ¿no?, de la charla utilizaré la palabra de mistagogía, ¿no?, esa experiencia de que la doctrina teresiana es mistagógica, introduce en la propia experiencia que Teresa está compartiendo, ¿no? Y también termino con los testimonios más remotos, ¿no?, de este reconocimiento de Teresa como doctora, el primer biógrafo, Francisco de Rivera. Lo que destaco ahí es esto que él mismo nos cuenta, ¿no? Dice, ningún maestro ni doctor en teología ha sido de más y con más rigor examinado en Salamanca, ni en Alcalá, ni en París, ¿no? Sabemos que está nombrando los 3 focos universitarios o 3 de los focos más universitarios más potentes de ese tiempo, ¿no? Y Francisco de Rivera dice, bueno, no hay nadie a la que se le haya examinado más ni con tanto rigor, ¿no? Se le ha estudiado más. Teresa, por tanto, maestra de doctores. Ahí se están, en esas universidades, se están cuajando, se están formando los grandes teólogos del tiempo, y estos teólogos de ese tiempo están estudiando, bebiendo de la doctrina de Teresa de Jesús. Bueno, pues como os decía, es una manera de afirmar que el doctorado de Teresa ha sido reconocido prácticamente desde el principio, si no de forma oficial, al menos sí de forma explícita, ¿no?, reconocida explícitamente. También la iconografía teresiana, no sé si se verá muy bien o si se aprecia bien, pero ya en los primeros grabados, en algunos grabados ya del siglo XVII, o sea, muy temprano, empieza a dibujarse a Teresa, ¿no? Se pasa del tipo escritora al tipo doctora y aparece incluso, pues, ahí emparejada con el propio Tomás de Aquino, ¿no? Y a Teresa se le reconoce como doctris seráfica, ¿no? O sea, seráfica doctora, ¿no? Es muy pronto el reconocimiento explícito, como os decía. Y entonces, ¿cómo es posible
que haya un reconocimiento tan temprano de su maestría, de su doctorado, ¿no? Y un reconocimiento oficial tan tardío, ¿no? Bueno, pues todos seguramente que conocemos la famosa afirmación, ¿no? Obstat sexus, ¿no? En varios momentos donde se hizo el intento oficial de nombrarla doctora de la Iglesia, la respuesta oficial siempre fue esta, ¿no? Obstat sexus, lo impide el sexo, el hecho de ser mujer. La última vez, el último intento previo al reconocimiento fue en 1923, ¿no? La última vez que se había intentado. Con este precedente, ¿no? Nos podemos preguntar, se pregunta el padre Tomás y nos lo preguntamos también nosotros ahora, ¿no? ¿Y por qué intentarlo de nuevo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hecho, qué situación o qué contexto propició el que se volviera a intentar el nombramiento o la proclamación del doctorado de Teresa? El Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II va a abrir un nuevo escenario teológico, eclesial, ¿no? Pero en sí mismo no tenía todos los puntos a favor, porque por un lado, como dice el padre Tomás, ¿no? En ese tiempo empieza también a haber como cierto recelo, rechazo o prevención, ¿no? Dice él, ¿no? De procesos que huelan, ¿no? Que huelan a institución demasiado vieja, como pueden ser las canonizaciones, etcétera, y los doctorados, ¿no? O sea, el doctorado podría ser como una institución que huele a demasiado viejo. Entonces, de ahí aparece como cierta sorpresa, ¿no? Como, ¿por qué ahora, ¿no? Pero, curiosamente, en este escenario también surge con fuerza o empieza a emerger con fuerza pues el movimiento feminista dentro de la propia Iglesia y de la sociedad, de la cultura, del cristianismo, de la teología, etcétera, ¿no? Es como una pequeña fuerza emergente, ¿no? Y entonces ahí aparece como ese contexto propicio para nombrar a una mujer doctora de la Iglesia. Bueno, sabemos que también nombrarían a Catalina de Siena, pero bueno, ahora estamos hablando de Teresa. Dice el padre Tomás, ¿no? Como un intento de restablecer la voz de la mujer dentro de la Iglesia. Bueno, también cito al padre Tomás, ¿no? Dice que podría, de alguna manera, supuso este doctorado un paso más allá de la mera colaboración apostólica, ¿no? Que la mujer no es solo la mera colaboradora, ¿no? Como una extensión, ¿no? Sino hay un reconocimiento de la voz legítima como maestra dentro de la Iglesia. Aunque, por otro lado, señala el padre Tomás, sería un paso más acá todavía de la posible investidura sacerdotal, ¿no? Está ahí una zona de frontera que, por otro lado, yo creo que siempre a los místicos les gusta mucho, ¿no? Esas zonas fronterizas de un sitio a otro, ¿no? Y a mí me gusta o me hace gracia, más que me guste, es como la paradoja de la historia, ¿no? Lo que durante tanto tiempo fue el obstáculo, el hecho de que fuera mujer, se convierte en este momento en argumento favorable para su nombramiento. En argumento favorable. Ahora bien, ¿esta es la única razón? ¿Sería demasiado un argumento o una... sí, demasiado simplista, ¿no? Pensar que solo por el hecho de ser mujer, ahora conviene nombrar a Teresa o a Catalina de Siena doctoras de la Iglesia, ¿no? Probablemente influye, ¿no? Para la elección de esta figura, ¿no? Que sea mujer, pero junto a eso, una razón más importante, vamos, no más importante, se suma, ¿no? Que sería la propia, lógicamente, la propia doctrina teresiana, que se va a proponer como mensaje vital, un mensaje vital. Es decir, lo que se propone es un mensaje vital para hoy, ¿eh?
para hoy. La pertinencia es que es mensaje vital para el contexto en el que en este momento estamos nombrando a Teresa como doctora de la Iglesia. Me gusta recordar en este momento que se vive un tiempo donde no son ajenas expresiones, no vamos a entrar ahí a fondo porque si no, no avanzaría demasiado, contextos de ausencia o de silencio de Dios, ¿no? Estamos en contextos de declive de Dios, diría Buber, o incluso más antigua pero con mucha más fuerza y radicalidad, ¿no? La muerte de Dios, Dios ha muerto. O sea, es un contexto donde se habla de noche oscura, empieza a hablarse de noches oscuras colectivas, culturales, pero por otro lado también, ¿no?, aparecen estas voces proféticas que siempre mencionamos que cuando hablamos de estos temas, como es la de Rahner, expresando que el cristiano del siglo XXI será místico o no será, no, no tendrá nada que contar, ¿no? Un cristiano en el siglo XXI, diría Rahner, ¿no?, que no sea místico no va a tener nada que decir en nuestro mundo, ¿no?, dicho con otras palabras. Pues bien, es ahí donde la palabra de Teresa emerge como mensaje vital, ¿no? Y no solo, ¿y por qué? Pues fundamentalmente porque se va a hacer testigo de una presencia, ¿no? Es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios, ¿no? Es decir, que la pertinencia de proponer a Teresa como doctora de la Iglesia no solo es el hecho de mujer y restablecer la voz de la mujer, sino sobre todo también que se propone en este marco, en este campo de nueva evangelización que necesita nuestro mundo. ¿Qué palabra necesita el mundo? Pues necesitan testigos de una presencia, ¿no? Y si Teresa va a decirnos algo, es que es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios. Pues bien, podríamos decir nosotros, ¿no?, ¿quién mejor que Teresa de Jesús, a quien San Enrique de Oso, me vais a permitir que lo nombre de vez en cuando, llama precisamente la robadora de corazones, ¿no? ¿No? Un contexto pastoral, apostólico, eclesial, cultural, donde se necesita conquistar el corazón, ¿no?, a la persona en toda su integridad y experiencia vital, ¿no? Y Teresa es robadora de corazones, es una mujer atractiva, que atrae, ¿no? Y desde ahí sería como el centro o la propuesta, ¿no? Al menos es lo que yo subrayo, ¿no? Bien, pues hecho este marco, esta mirada, ¿no?, de por qué Teresa en el finales del siglo XX se la propone como maestra, como doctora, nos adentramos ahora en esta segunda parte donde simplemente, tampoco quiero entrar como demasiado en detalle, pero sí evocar qué supuso, ¿no?, el Teresa como maestra también ya en su tiempo. ¿Cómo podemos mirar desde el reconocimiento de Teresa como doctora su momento, su tiempo? ¿Qué dificultades tuvo ya en su momento y qué implicaciones o qué aportación tiene la palabra de Teresa, el que Teresa tome la palabra? Porque claro, bueno, no lo sé, iba a decir, ¿se puede ser maestra doctora sin palabra? La palabra puede ser de muchas maneras, ¿no? A lo mejor no necesariamente escrita, pero tiene que haber una expresión comunicativa de una experiencia para que haya mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos o qué podemos recordar del contexto del siglo XVI y de la experiencia teresiana? Fijaros que el mismo obstáculo, ¿no?, obstat sexus, que hemos reconocido en principios del siglo XX, pues era el mismo obstáculo que experimentó Teresa de una manera muy concreta y muy explícita en su tiempo para desplegar toda su obra fundadora, ¿no?, y su propia, yo diría, primero su experiencia personal de oración y después su proyección apostólica en las fundaciones y en los libros, ¿no? Sería también todo un tema, ¿no?, hablar de qué se piensa de las mujeres en el siglo XVI, y yo he elegido, pues, a modo de ejemplo
y de muestra, ¿no?, del paradigma dominante, un texto precisamente de Fray Luis de León. Y lo elijo, podría haber sido de otros muchos, pero elijo a Fray Luis de León precisamente porque él va a ser el que va a reconocer la doctrina de Teresa y va a imprimir por primera vez las obras completas de la santa, ¿no? Pero, sin embargo, este mismo Fray Luis de León, en su obra La perfecta casada, ¿no?, que sabemos que era como el manual de formación para las mujeres de ese tiempo, ¿no?, expresa así, ¿no?, lo que se piensa acerca de la naturaleza de las mujeres, ¿no? Dice: su naturaleza es flaca y deleznable, más que ningún otro animal. Y de su costumbre e ingenio una cosa quebradiza y melindrosa. Subrayo lo que está en rojo por lo que tiene de relación con el hecho de ese magisterio teresiano, ¿no? Dice: es justo que las mujeres se precien de callar todas, ¿no? El silencio y el hablar poco, esa es la virtud que se reconoce y que se pide de las mujeres. El silencio, el hablar poco, el callar. ¿Por qué? Pues dirá, pues porque el Señor, porque Dios no las ha dotado de ingenio, ¿no?, de inteligencia, que piden los negocios mayores. Que se contenten y andar en las cosas pequeñas, en la casa, y que anden en ella, ¿no? Pues así las hizo Dios. Como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento, ¿no? Obstat sexus, recordad, ¿no? Y como es de los hombres el hablar y el salir a la luz, así de ellas el encerrarse y el encubrirse. Es llamativo, ¿no?, que este mismo hombre que escribe esto sea el que da voz, ¿no?, pública, por escrito e impreso, a la palabra teresiana. Vamos a avanzar un poquito más, ¿no?, conectando, claro, este silencio de las mujeres, este callar y demás, tiene una larga tradición dentro de la Iglesia, la historia de la Iglesia y de la historia en general, ¿no? Podemos decir como que la misoginia masculina, ¿no?, o el machismo, no sé cómo llamarlo, tiene una larga tradición bíblica también, ¿no?, desde las lecturas e interpretaciones que se hacían, ¿no?, desde Eva, podríamos decir, hasta el famoso precepto paulino del silencio. Y este lo menciono, se ha llamado así, porque ha sido precisamente el que impedía ese magisterio o esa palabra pública de las mujeres, ¿no? Dice en la primera carta a los Corintios: las mujeres deben callar en la asamblea, pues no se les permite hablar, sino que han de someterse como prescribe la ley. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus maridos. Bueno, pues de aquí ha venido toda una larga historia de silenciamientos, ¿no?, de las mujeres en la Iglesia y en la cultura en general, ¿no? Me interesa, o no, también porque el tiempo es limitado, ¿no?, no extenderme demasiado en esto, sino ir un poquito a, en este contexto donde obstat sexus, ¿no?, ¿cómo vive Teresa esta situación? Es decir, ¿cómo se sitúa, ¿no? Lo primero que siempre destaco de esta situación es que Teresa es consciente, está situada, conoce esta situación o esta comprensión de lo que significa ser mujer. Está situada, no es ingenua. Por eso dice, ¿no?, estamos en un mundo, dice ella en el libro de las Fundaciones también, donde es menester pensar lo que puedan pensar de nosotros para que hagan efecto nuestras palabras. Siempre esa intención, ¿no?, que nuestras palabras tengan efecto. Y para eso, conocer bien qué se piensa de nosotros, ¿no? Teresa también no solo conoce la situación, sino que la sufre, se queja, se lamenta, ¿no?, y convierte en oración de queja o de lamento esta experiencia, ¿no? Y así dice ella: nos tiene el mundo acorraladas, ¿no? Y si es mujer, dice, se aflige del atamiento. Oh, pobre mariposilla,
atada con tantas cadenas que no te dejan volar lo que querrías. Es decir, Teresa experimenta esa situación como atamiento. Y el atamiento hace referencia a falta de libertad, falta de movimiento, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Lo bonito, a mí me resulta muy bonito el ver cómo Teresa descubre en esa experiencia, desde la palabra que recibe de consuelo y de luz que recibe de Dios, identifica que el que Teresa tenga las manos atadas, que la mujer tenga las manos atadas, es una forma de atar las manos a Dios. De atar las manos a Dios. ¿Por qué digo esto, no? Hay una cuenta de conciencia donde Teresa se está haciendo eco de esta crítica, ¿sí? Y esta crítica donde se argumenta que Teresa está desobedeciendo, yendo en contra, dice, de lo que San Pablo dice del encerramiento de las mujeres. Teresa está reflexionando, oye, pues es que a lo mejor tienen razón, porque es verdad, hay un precepto paulino que dice que las mujeres no hagamos, ¿no? Y sin embargo ella escucha estas palabras. Diles que no se sigan por sola una parte de la escritura, que miren otras, y que si podrán por ventura atarme las manos, ¿no? Me gusta esta conexión y Teresa, el uso del lenguaje sabemos que es matizado, preciso y muy inteligente, ¿no? O sea, ella ha expresado en muchos momentos que se siente atada, que le atan las manos, y aquí expresa cómo Dios mira esa situación y dice, me atan las manos a mí. Cuando el padre Tomás reflexiona sobre cuál es el contenido propio específico del doctorado de Teresa, él habla de la economía de la salvación, el ser testigo de la economía de la salvación. De alguna manera Teresa se siente, se vive como cauce, ¿no? de ese hacer de Dios en el mundo y en la historia, siendo como la prolongación de las manos de Dios. Bien, por tanto, y cierro ya esta parte, está situada, se queja, se lamenta, se sufre, pero desde una experiencia de un vínculo que podríamos llamar como sanador y liberador, la experiencia de Dios, va a descubrir que ser mujer no es impedimento, ¿no? Ella dice así, mujeres eran otras y han hecho cosas heroicas por amor de vos, ¿no? Teresa reconoce, pone este ejemplo, ¿no? Dice, si una labradorcilla se casara con un rey, los hijos serían de sangre real, ¿no? Entonces dice, pues lo mismo ocurre en el matrimonio del alma con Dios, ¿no? Aunque la persona sea una pobre mujer ruin, se hace del contexto, ¿no? Dice, la unión con Dios hace que crezcan hijos de obras heroicas, ¿no? Las obras heroicas. Y se sorprende, se admira, ¿no? Teresa, evocando la experiencia de la samaritana, ¿no? Donde de alguna manera se proyecta a sí misma, dice ella, lo que me espanta a mí es ver cómo la creyeron siendo mujer, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos un poquito esta experiencia, ¿no? De contexto, obstáculo, situación, experiencia fundante de liberación y pronunciar la voz y espantarse, ¿no? Que aun siendo mujer es creíble y es creída, ¿no? Se hace testigo. Voy a ir avanzando ya hacia, bueno, pues esta última parte donde ponemos la mirada en la experiencia, ¿no? El doctorado de Teresa como un doctorado de la experiencia. Teresa no es doctora por la universidad de ningún sitio, sino desde la experiencia. Ella dice de tantas maneras y tantas veces, de lo que yo tengo experiencia puedo decir, ¿no? Ahí es donde apoya ella su doctrina, ¿no? Fijaros, recupero aquí ahora ya la segunda pregunta. La primera era cómo lo vería ella, ¿no? Cómo lo viviría. Y la segunda pregunta que os decía que yo tenía de fondo era si podíamos proponer hoy a Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Si recordáis, lo he dicho antes, aunque muy rápido, el contexto de en 1970, Pablo VI tiene
como varias inquietudes, o podríamos decir que desde el contexto del Concilio Vaticano II es propicio por el hecho de ser mujer y porque es testigo de una experiencia, ¿no? Del Dios presente que se comunica, de esa economía salvífica que decía. Si lo pensamos desde hoy, ¿desde qué claves del contexto eclesial actual podríamos ver la pertinencia o la significación del doctorado de Teresa? Y para eso yo me he ido directamente a la Evangelii, a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿no? Porque creo, bueno, todos sabemos que es como la exhortación programática de este tiempo eclesial que vivimos hoy, ¿no? Y dentro de ella, pues justo los primeros números, donde el Papa Francisco escribe qué es lo que el mundo necesita hoy de la Iglesia, ¿no? Y qué necesitamos vivir como Iglesia. Y recogiendo rápidamente los tres primeros números, subrayamos, ¿no? Papa Francisco va a decir, ¿qué es lo central? La alegría del Evangelio, ¿no? Que llena el corazón. Voy rápido porque esto es simplemente mencionarlo para que evoque, ¿no? Segundo número, lo que dice el Papa Francisco es, ¿qué pasa? Que cuando la vida interior se cierra, se clausura a los propios intereses, no hay espacio para los demás. O sea, el Papa Francisco sabemos que va a poner la mirada en esa vida interior, en esa espiritualidad profunda que ensancha y dilata, ¿no? Y que conectamos con la Fratelli Tutti, pasando por la Laudato Si, vemos que es un hilo conductor y transversal, ¿no? La importancia de una vida interior cerrada, que nos deshumaniza, o una vida interior desplegada, que nos humaniza, ¿no? Y la tercera clave, dice el Papa Francisco, que invita a todo cristiano a renovar su encuentro personal con Jesucristo, dice él, ¿no? Intentarlo cada día sin descanso. Bueno, pues si releemos estas tres claves desde Teresa de Jesús, vemos que Teresa es una mujer que vive la alegría del Evangelio y su experiencia o su gran alegría está fundamentada en el Dios de la misericordia, buena noticia. Teresa despliega esa vida interior hacia un horizonte insospechado de apertura, de solidaridad, de amor al prójimo, ¿no? Pensemos como esa experiencia del itinerario de moradas, como una experiencia de corazón dilatado y ensanchado. Teresa hace del encuentro personal con Jesucristo la fuente, el motor, el sustento de toda su vida, y esto con determinación, ¿no? Como nos dice el Papa Francisco, sin descanso, se entrega a ello, ¿no? Bueno, yo creo que hay una sintonía, a mí me lo ha parecido, entre el testimonio de Teresa de Jesús y lo que el Papa Francisco está proponiendo como, como palabra para hoy, ¿no? Y todavía un pasito más, ¿no? Más adelante, en el número 150, el Papa Francisco está hablando de la predicación, etcétera, ¿no? ¿Y dónde pone el acento de la predicación hoy? En la Evangelii Nuntiandi, Pablo VI había hablado del ser testigos con mucha fuerza, ¿no? Aquí continuamos en esta clave. Dice, una actividad, o sea, ¿en qué consiste la predicación? En esa actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Fijaros si eso no se vive o no se cumple en la experiencia de Teresa. Y dice el Papa Francisco, también en esta época la gente prefiere escuchar a los testigos, tiene sed de autenticidad, ¿no? Y si en algo, si algo transparenta la experiencia comunicada de Teresa de Jesús en sus obras, es precisamente ese sabor a verdad, ¿no? Autenticidad que a tanta gente ha conquistado. Por ejemplo, todos conocemos a Edith Stein, ¿no? Bueno, aquí esto me lo voy a saltar porque no es nada nuevo. Voy viendo el reloj y ya va pasando el tiempo. Pero en realidad lo único que hago es abundar un poquito más en esa buena noticia que vive Teresa como testigo de que Dios se comunica y desde ahí quiere dar voces y de todas las formas que pueda. Y esto con osadía, ¿no? La osadía de entrar en comunicación. La osadía teresiana, ella suele utilizar mucho la palabra atrevimiento, atreverse, y siempre está vinculada en sus textos
a la experiencia de comunicar, de entrar en relación, ¿no? Tiene mucho que ver con esa parresía bíblica, ¿no? De decirlo todo y hacerme testigo de toda la experiencia. Bueno, pues esto era un poquito lo que yo comentaba, ¿no? Pero prefiero detenerme ya con más sosiego para cerrar a modo de conclusión, ¿no? Recogiendo todo esto. Teresa de Jesús, el doctorado de la experiencia y para la experiencia. Si en lo anterior he tratado de afirmar, ¿no?, la pertinencia de Teresa como doctora hoy, apoyándome en el contexto, en unos subrayados fundamentales del contexto eclesial actual, ¿no?, de por dónde va el panorama eclesial actual en la evangelización, ¿no?, para cerrar, recogiendo, pues quiero dar la voz a dos discípulos de Teresa, ¿no? Siempre dicen que los buenos maestros, a los buenos maestros les hacen buenos discípulos, ¿no? O no sé, algo así parecido se dice, ¿no? El primer discípulo, de nuevo traigo aquí la voz y la experiencia de Enrique de Ossó, de San Enrique de Ossó, apóstol teresiano del siglo XIX, que fue no solo un enamorado de Teresa, sino como muy implicado en promover el reconocimiento de Teresa como doctora, incluso pues promotor de la imagen, de la escultura de Teresa, siempre con ese birrete de doctora, ¿no? Bueno, pues desde la mirada de este discípulo, Enrique de Ossó, podríamos recoger, ¿no?, todo lo que venimos diciendo. ¿Dónde radica el valor de la misión de Teresa de Jesús o de la doctrina de Teresa de Jesús, ¿no? Y él dirá, ¿no?, tu misión en este mundo, o Serafín del Carmelo, fue la misma que la de tu Jesús, ¿no? Esa entroncarse con la alegría del Evangelio. Viniste al mundo para meter fuego en el corazón y hacer que ardan, ¿no? Entronca en esa experiencia de la misión de Jesús, meter fuego en el corazón de las personas. ¿Dónde beber de su doctrina? ¿Dónde beber? Pues Enrique de Ossó lo tenía claro, ¿no? Que no se les caigan de las manos los celestiales escritos de Teresa de Jesús. Y de seguro que aquellas páginas, ¿no?, inflamarán y reanimarán su corazón. O sea, sabemos toda la riqueza que tiene la literatura, la escritura teresiana y esa fuerza mistagógica, ¿no?, que va a tener. Y por último, dice Enrique de Ossó, Teresa es buena medicina para la enfermedad espiritual, él decía, del siglo XIX. Nosotros podríamos decir, ¿es buena medicina para la enfermedad espiritual del siglo XXI? Quizá la reflexión de mañana pueda conectar con esta pregunta, ¿no?, la de la noche oscura. Dice Enrique, ¿es Teresa de Jesús una mina de insondables riquezas que está sin explotar aún? Es decir, permanentemente se puede acudir a ella. Y así, para terminar, otro discípulo, ¿no? Empezaba nombrando al padre Tomás para contextualizar ese doctorado, y quiero terminar también con sus palabras, ¿no? Porque, bueno, pues a mí por lo menos me recogen un poquito lo que quería decir en la conclusión. El padre Tomás va a decir, habla del gran ontanar de la experiencia de Teresa. Dice, en sus saberes posee un rico lote de vivencias humanas. Dice, pero por encima de todo ese caudal de vivencias, Teresa tiene una que las desborda a todas, que es su experiencia de Dios, o más concretamente de Cristo. Cristo, libro vivo, ¿no?, asegura. El libro donde ha aprendido las verdades. Teresa se hace testigo de esta experiencia. Y desde ahí, pues, podemos afirmar, también con la afirmación del padre Tomás, que todo este conjunto de factores que hemos ido nombrando, sobre todo en esta tercera parte y conclusión, son por los que Teresa, mujer del siglo XVI, siga en activo en el siglo XXI. Pues muchas gracias. Hasta aquí. Perdonad que he ido un poquito rápido, porque una siempre se pone a preparar y cree que es poco y luego es mucho, pero
hasta aquí un poquito lo que he podido compartir con vosotros. Pues muchas gracias, Teresa, por tu conferencia en torno al doctorado de Teresa de Jesús, la osadía de enseñar como maestra siendo mujer. Este sería el momento, os decía, de si hay alguna cuestión, alguna pregunta, escribirla, plantearla a través del chat para que ella pudiera responder. No veo que... Puede ser pregunta o puede ser alguna afirmación o alguna... Sí. Mientras van pensando los demás, si es que a alguien se le ocurre, yo te preguntaría, Teresa, cuando has hablado al principio del obstáculo, obsta sexus, ¿no? Que se utilizó durante mucho tiempo como impedimento para dar el paso, después dijiste que eso mismo, el hecho de ser mujer, se convirtió en un argumento. ¿Qué cambio tan radical? Y cómo diríamos, aquello que era obstáculo efectivamente, ¿no?, va a ser un argumento al que se va a apelar para decir, bueno, pues qué bien, escuchemos, oigamos, leamos a Teresa de Jesús. Me ha llamado la atención, sí. Efectivamente, yo lo he rescatado, aunque insisto en decir, esto es importante, aunque no es el único, porque entonces sería un argumento pobre, ¿no? No, sino que va vinculado con la pertinencia de su palabra hoy, ¿no? O a mí me venía también al escucharte cómo la propia Teresa en su tiempo, lo que era un obstáculo, es decir, el hecho de ser mujer era un obstáculo para poder escribir. Y todos los investigadores, desde el punto de vista de la literatura, reconocen todas esas destrezas, estrategias de escritura que desarrolla precisamente por el hecho de ser mujer, como que lo que es un obstáculo se convierte en una posibilidad, ¿no? Eso es una mirada bonita, ¿no? Es decir, todo obstáculo puede tener una posibilidad de algo mejor, ¿no? Bien, y también yo diría que me parece que es muy interesante esa relación que has establecido apoyándote en Francisco, en el Papa Francisco, como Teresa de Jesús, lo que es, por así decirlo, la alegría, la vida interior, el encuentro con Jesucristo, pues pueden efectivamente, ¿no?, tener cabida y ayudar al hombre del siglo XXI. Uh-huh. Una partida también importante, sí. Uh-huh. Así es. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, son las 7:03. Agradecerte a ti tu intervención, tu ponencia. Quedamos a la espera de la que pronunciarás mañana. Entonces, gracias a ti y gracias también a todos los que han querido unirse a la sesión. Hasta mañana. Muy bien, entonces, ¿eh? Pues muchas gracias y hasta mañana. Vale, de acuerdo. Adiós. Adiós.